Tenemos, según informaciones de inteligencia, nos encontramos ahorita en un clima de tranquilidad. No hemos recibido mayor información respecto a movilizaciones que se vayan a producir el día de mañana. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú siempre está alerta. Hoy día hemos iniciado diferentes operativos desde muy tempranas horas de la mañana en diferentes puntos de acceso a la ciudad, con la finalidad de poder detectar cualquier persona que quiera de repente venir a cometer algún acto vandálico o delictivo dentro de la ciudad. El llamado a la ciudadanía siempre es a que su policía está acá, lista para poder apoyarlos ante cualquier situación que se presente, y si en caso desean realizar algún tipo de movilización, el llamado es que esta sea en forma pacífica, de tal manera que la policía también pueda acompañar en los desplazamientos y el día se desarrolle con normalidad, ¿no? Siempre sabemos que todo ciudadano tiene derecho, pues, a expresar cualquier tipo de demanda que requiera, pero sin recurrir a la violencia. Claro, y que la intervención de la policía también sea pacífica, Siempre, ¿no? sí, siempre la intervención de la policía es en forma pacífica. La policía no ataca, la policía previene, esa es nuestra función constitucional y a eso estamos abocados siempre al servicio del ciudadano y brindar un servicio de calidad. Señor general, le preguntaba si la intervención iba a ser pacífica de la policía, considerando los excesos y las denuncias de violación de derechos humanos que se ha registrado a inicio de este año. Bueno, no tenemos nosotros ninguna denuncia al respecto. La policía actuó dentro del marco legal. Hemos utilizado solamente los medios de policía que corresponden. Y en su momento, y eso ya se ha explicado, ¿no?, que los que fueron agredidos fueron los policías, ¿no? A raíz de eso hay gran cantidad de policías que resultaron heridos. Nosotros siempre actuamos de acuerdo a lo que establece el decreto legislativo 1186, que es el uso gradual y proporcional de la Pero fuerza. no se olvide que hay fallecidos, ha habido Gracias, fallecidos pero durante las acciones de protestas. Señor general, ha habido fallecidos durante las protestas. General, general. Bueno, lamentablemente el general se retira, no permite que siga preguntando. El general de la policía señala más bien que los miembros de la policía son los afectados por las acciones de protesta registrados, olvidando olímpicamente de que ha habido violación de derechos humanos, ha habido muertos, asesinatos, incluso se habla de ejecuciones extrajudiciales. Lamentamos que el general de la policía no siga respondiendo a nuestras preguntas.